¡Ahí van los globos! ¡Feliz día del amor y la amistad! But you gotta be there for me too. Ay, vean cómo me decoró mi cuarto mi mami. Amo el 14 de febrero. Ya quiero que sea 14 de febrero. Amo el día del amor y la amistad. Vean, se nota que lo amo. Vean todo mi cuarto decorado de San Valentín. Ok, primero me voy a duchar. Ay, un baño de burbujas para empezar el día. Y haremos un poco de pipí. Ey, con permiso, Daniel. Daniel, quitaos. Ok, nos lavamos las manitas, la carita y estoy lista para ir a la escuela. Pero antes, ¿qué me ha dejado mamá? Ay no, pizza es muy temprano. Voy a agarrar mejor una manzana. Esta manzana mejor no me la comeré yo, se la daré a mi maestra o a mi maestro. Ok, estoy lista para la escuela. Ay, aunque a veces no quiero ir tanto. Ay, ojalá que no venga Sam. Es que a veces me molesta un poco. Ay, ok, voy a llegar temprano. Y le dejaré su manzana a mi maestra aquí. No ha llegado nadie, soy la primera en llegar. Oye, Clau, quítate de mi asiento. Pero yo llegué primero, Sam. Ese es mi asiento, quítate. Ok. O te aplasto. No, no, aquí me siento. ¿Por qué Sam será tan mala conmigo? Bueno, alumnos, llegó la hora que más habían esperado. El receso. Pueden salir. ¡Yay! Ay, hola, Majito. ¿Qué trajiste de lunch? Ay, ¿me acompañas? Es que luego Sam me molesta mucho. Majito. Bueno, iré yo. ¡Ay, qué rico! Hola. ¿Por qué me quitaste mi asiento, Clau? Pero es que este es mi asiento, ¿por qué siempre me molestas a mí? Yo molesto a todos, pero todos hacen lo que yo digo y tú no. Pero ¿qué traes de comer? Traigo una torta y fruta y pizza, pero la pizza es mía, siempre me la quitas. Dame la pizza. Te traje la torta y le puse aguacate. Odio el aguacate. ¿Quieres que me salgan granos? No, toma mi pizza. Ay, ¿por qué siempre es tan mala conmigo? ¡Quítate, estorbo! ¡Ay, ay! ¿Pero por qué me tiras? ¡Ay, ay! Maestra, ¿puedo pasar? Claro, claro, pasa. ¿Pero por qué te tardaste tanto? Es que me pasó algo, pero no importa. Alumnos, les informo que el día de mañana habrá un intercambio de lo que quieran. Pueden ser globos, chocolates, spinners, lo que se les ocurra. ¡Yay! ¡Amo los intercambios de San Valentín! ¿Y cómo nos vamos a regalar, maestra? ¿A quién le vamos a dar? ¿A quien nosotros queramos? Exacto, le van a dar a quien ustedes quieran. ¡Ok! ¡Yay! Estoy emocionada. Tengo a alguien muy bien planeado para regalarle este 14 de febrero. El día del amor y la amistad. ¿Y también haremos una fiesta? ¡Claro! Haremos un pequeño convivio. ¿Y mañana traemos útiles? No. ¿Y podemos venir de ropa de calle? Sí. ¡Uy! ¡Yay! Siempre vienen de ropa de calle, tontuela. ¿Y va a dejar tarea? Solo una pequeña. ¡Ah, oh, no! Que hoy vayan a su casa y vean una rica película. ¡La mejor maestra de la historia! ¡Gracias, maestra! ¡Yay! Gracias por la manzana, Clau. Tenía un gusano, pero estaba rica. ¡De nada, maestra! ¡Ay, guácala! Odio los intercambios. Y por dentro de Sam, ella pensaba. ¡Ush! De seguro nadie me va a regalar nada. Y bueno, alumnos, llegó el día que más habían esperado. ¡Es el día de los intercambios! ¡Yay! Ok, y bueno, vamos a comenzar con... Le voy a dar a mi mejor amiga, dice. ¡Un huevito mágico! ¡Oh, un huevito mágico que bota colores! ¡Ay, gracias! Le dice. Se lo da. ¡Ay! Muy bien, de nada. Yo te daré un conejo de oro. Muy bien, niñas, tienen A. Ok, lo siguiente es...
amigos, ¿qué se van a regalar ellos? Hola. Ah, ¿le va a dar como un taco o es un pastel? ¿Goku qué? Le va a dar un taco a... un burrito, un burrito. Ay. Wow. Chocolate. Y Leo, ¿qué le trajo? Y él le dio un globo. Muy bien. Este globo es por nuestra amistad. Cuide esa boca. Ok, ahí está. ¡Qué rico regalo! Se me antojó. Compartan, que compartan, que compartan. Comparte taco, Leo. Gracias. Un taco mexicano, dice Goku. Sí. Ok, chicos, tienenme por esa boca. Ok, creo que la última que falta de pasar es el agua, así que yo creo que me va a dar a mí. Así que, pase. Ok, maestra, yo le traje algo muy especial. ¿Qué me trajo? Maestra, yo le traje ese conejo. Oh my god, me encanta mucho. Gracias, Clau. Maestra, y también traje un regalo extra. Ok, ¿y para quién? ¿Para Majito, para Nina, para Leo, para Goku? Maestra, yo le traje un regalo a Sam. Le traje una canasta de chocolates. ¿A mí? Sí, a ti, Sam. Es que deseo que seamos amigas. ¿En serio? Sí. Pero yo sigo mala contigo. ¿Por qué me regalas esto? No sé, porque sé que en el fondo hay una Sam que puede ser buena conmigo. Gracias, Clau. Disfruta los chocolates con toda tu familia. Y ahora es hora de divertirnos. Vean hasta mis ojos de enamorada. ¿Y tú, Majito, el regalo que recibiste? Tú. Ay, hola, hola, Sam. Oye, ¿puedes venir? Sí, claro. Ven, rápido, rápido. Ay, yo que nadie nos vea. Ok. Vamos acá. ¿Qué pasó? Ay, ¿a dónde me llevas, al baño? Mira, te traje estos chocolates. ¡Uy, se ven deliciosos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oye, te invito hoy por la tarde, vamos a lanzar globos de San Valentín. Ok, bueno, ahí los veo. ¡Nos vemos en el parque! ¡Oh, no puede ser! ¡Ya no tendré más buleadora! Oh. Y vean cómo quedó Sam nueva. A ver qué bonita sonrisa, Sam voltea. ¡Oh, ya le cambió esa cara enojada! Y pues Clau la ha invitado aquí a lanzar un globo de San Valentín. Así que bueno, para ya terminar este San Valentín de Roblox, vamos a lanzar todos el globo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Ahí van los globos! ¡Feliz día de amor y amistad! Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy de San Valentín de Roblox. Esperamos que les haya gustado mucho la historia. Gracias a Sammy, la buleadora. De nada. Si les gustan estas historias con Sammy Moro, dejen muchos likes y suscríbanse. Gracias a los que estuvieron aquí ayudando en la historia. A Goku, a Majito, a Lina de Killer, a Leo Carvajal y Paolo de Crack y Daniel también. Y bueno chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Y bye. Diviértanse en San Valentín, que ya casi es. Aunque estén solos, disfruten con su perro, ¿okay? O con sus amigos. O con sus amigos. Así que bueno, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao.